Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para realizar el abrigo para bebé de 0 a 3 meses del ajuar que estamos elaborando, vamos a necesitar los siguientes materiales: hilos de 1 milímetro de grosor en tono azul y gris. Este es de la marca DMC modelo Petra. Es de 1 milímetro de grosor de algodón mercerizado. El código de color de este hilo azul es 5799. Y este es de la marca Penguin, modelo Trophil. El código de color es el 1819. También estaremos utilizando una aguja de 1.75 milímetros de grosor. Necesitaremos aguja lanera, tijeras, marcadores de punto. Vamos a utilizar marcadores de punto y 5 botones. Vamos a comenzar trabajando con el tono gris. Y lo vamos a hacer realizando una cadena con 94 puntos. Bien, una vez que nosotros tengamos esos 94 puntos hechos, vamos a poner la cadena así derechita. Y la voy a medir por si acaso están utilizando otro tipo de hilo, uno más grueso. Sepan en centímetros cómo van a realizar la división. En centímetros son aproximadamente 34. 34 centímetros mide nuestra cadena. Yo la tengo con 94 puntos. Le voy a explicar cómo vamos a dividir y le voy a decir cómo queda en centímetros la división. Vamos a utilizar los marcadores de punto y vamos a comenzar a contar a partir de la última cadena. Vamos a contar 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el punto número 16 vamos a colocar el marcador. Vamos a contar ahora nuevamente 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el número 16 vamos a colocar el marcador. Ahora vamos a contar 30 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Acá en el número 31 vamos a poner el marcador. Vamos a contar nuevamente. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y acá en el 16 vamos a colocar el marcador. Ya hicimos la división. Eso va a quedar así. Así. Entonces trabajamos 15, 15, 30, 15 y 15. Bien, les voy a medir. Entonces quedaría así. Seis,
Si aquí mide 6 y tenemos 15 puntos, aquí también hay 6, aquí 6 y aquí 6. Entonces serían un total de 24 puntos, de 24 centímetros, perdón. 6, 6, 6, 6. Y acá tenemos 10 para completar los 34 centímetros de cadena que hicimos al inicio. Vamos a comenzar a trabajar con puntos altos. Vamos a sostener allí y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, agarramos hebra y vamos a comenzar a trabajar en el cuarto punto a partir de la última cadena. Ahí hacemos un punto alto y vamos a ir trabajando puntos altos hasta llegar al marcador. Bien, yo ya hice mis puntos. Llegué aquí al marcador y lo que voy a hacer es retirarlo. Y allí en ese punto, el punto número 16, donde está el marcador, voy a hacer un aumento. Voy a hacer un punto alto, otro punto alto, una, dos cadenas, agarro hebra, un punto alto. Y otro punto alto. Todo eso lo vamos a hacer en ese mismo punto 16 para que nos quede de esta forma y nos ayude a girar. Esto va a ser la parte de atrás de la espalda. Estos van a ser los hombros, la parte de enfrente, hombros y espalda. Vamos a hacer punto sobre punto y cuando lleguemos al próximo marcador volvemos a hacer lo mismo. Bien, ya yo llegué aquí a donde está el otro marcador, voy a retirarlo y voy a repetir nuevamente el aumento. Hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, todo en el mismo hoyito. Uno, dos, una, dos cadenas, un punto alto y otro punto alto. Ahora vamos a trabajar los 30 puntos de acá de enfrente del abrigo. Marcador. Voy a retirarlo y voy a hacer el otro aumento. Repito, son dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, todo en el mismo punto. 2, 1, 2 cadenas, un punto alto y otro punto alto y seguimos trabajando, hacemos 15 puntos seguidos y llegamos al otro marcador y hacemos lo mismo. Nosotros vamos a ir trabajando carreras de idas y vueltas, realizando punto sobre punto y cuando nos corresponda llegar a las esquinas, ahí vamos a hacer un aumento. Vamos a ir agrandando lo que es el canesú del abrigo hasta tener una medida aproximada de 19 centímetros. Si sumamos 19 y 19 nos va a dar 38 centímetros de circunferencia, pero a mí me gusta que los abrigos queden un poco más anchos que de repente un vestido o un top. A mí me gusta que los abrigos queden más anchos porque generalmente les ponen debajo ropita, le ponen un body o le ponen un suétercito. Entonces si le queda un poquito ancho, mucho mejor. Ya estoy llegando aquí al último marcador. Voy a quitarlo. Y voy a hacer mi aumento y luego los 15 puntos que faltan. Voy a hacer mi aumento. Bien, ya llegué aquí al final y se ve de esta manera. Eso va a ser el inicio de nuestro canesú. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a tejer. Punto sobre punto, llegamos aquí a donde hicimos las dos cadenas.
Ahí vamos a hacer el aumento, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, allí. Seguimos tejiendo, aquí hacemos lo mismo. Y vamos a ir haciendo eso por la cantidad de vueltas que sea necesaria hasta llegar a 19 centímetros. Va a ser así. Cuando ya tengamos esos 19 centímetros, vamos a hacer la unión. Les voy a explicar. Me voy a explicar en este pedacito, ya luego ustedes lo continúan haciendo hasta tener la medida que les estoy indicando. Hacen una, dos cadenas, vamos a girar, agarramos hebra y comenzamos a hacer puntos altos. Bien, cuando nosotros lleguemos ya aquí a la esquina, ahí vamos entonces a hacer el aumento. 1, 2, 1, 2 cadenas, agarramos hebra, en ese mismo espacio hacemos 1 y 2 puntos altos. Continuamos trabajando punto sobre punto hasta llegar al otro extremo y allí vamos a hacer nuevamente otro aumento. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en todas las esquinas, hasta que cuando lo midan, tenga una medida de 19 centímetros, así. Yo voy a continuar tejiendo y les muestro cuando ya tenga los 19 centímetros. Bien, ya yo he ido tejiendo y tengo la medida necesaria de 19 centímetros. Le explicaba hace un rato que a mí me gusta que quede un poquito ancho. Ya aquí yo tengo 19 centímetros. Si yo quiero, yo puedo hacer la unión de los brazos y ya. Pero quiero que quede por lo menos de 20 centímetros de ancho. Entonces, para eso, en la unión de los brazos le voy a dar un margen de puntos de 5 cadenas para hacer la unión. Vamos a comenzar a trabajar aquí. Vamos a hacer una, dos cadenas. Comenzamos a trabajar punto sobre punto. Y cuando lleguemos a donde corresponde hacer el aumento, donde deberíamos hacer el aumento, ahí vamos a hacer 5 cadenas y hacemos la unión. Yo estoy trabajando punto sobre punto. Bien, ya hice mis puntos aquí. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Agarro hebra, voy aquí al otro lado y hago mi punto alto. Y voy a continuar tejiendo puntos altos. Y ahí está la unión. Vamos a seguir tejiendo hasta que lleguemos aquí y hacemos la unión de ese lado también. Bien, ya yo llegué aquí al otro extremo y voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Agarro hebra, me voy acá a la parte de atrás. Allí hago un punto alto. Voy a hacer otro punto alto. Y voy a seguir tejiendo hasta finalizar la vuelta, puntos altos. Bien, así se ve entonces ya cuando hemos hecho la unión. Ahora vamos a ir trabajando una vuelta de punto sobre punto. Trabajamos los de aquí, cuando lleguemos a la parte de abajo donde hicimos la unión, vamos a hacer 5 puntos, seguimos tejiendo, aquí hacemos 5 más
y finalizamos la vuelta. Ya después que yo haga esta vuelta voy a hacer un cambio de color porque voy a combinar con el hilo azul. Les voy a explicar cómo le vamos a hacer los puntos y por cuánto. Bien, ya yo estoy aquí en la parte final. Voy a hacer el último punto y voy a hacer el cambio de color. Hago dos y en vez de cerrar con la hebra gris, voy a cerrar con la hebra azul. Allí. Voy a hacer uno, dos, giro. Y allí escondo, comienzo a esconder las dos hebras. Uno y dos. Para comenzar a trabajar con la hebra azul, me hice el cambio de color. Voy a agarrar hebra, voy a dejar un punto y en el siguiente punto allí voy a hacer dos puntos altos en el mismo punto. Agarro hebra, dejo un punto, en el siguiente voy a hacer dos puntos altos en el mismo punto. Agarro hebra, dejo un punto, en el siguiente dos puntos en el mismo punto. Agarro hebra, dejo un punto, en el siguiente dos puntos en el mismo punto. Y aquí yo voy tomando las dos hebras, las voy ocultando por allí. Ya luego eso lo vamos a cortar. Ya voy a cortar la hebra gris allí. Y voy a continuar haciendo esa secuencia por todo el camino, por todos los puntos que tengamos. Bien, ya cuando estamos llegando aquí al final, vamos a recordar que debemos dejar tres puntos libres, como lo hicimos aquí al inicio, que son lo que nos va a ayudar a mantener recto el tejido. Entonces aquí hacemos tres puntos altos. Se me soltó. En esos tres puntos hacemos tres puntos altos. Entonces hacemos uno, dos y tres. Levantamos una, dos, giramos. Dos y tres. Después de haber hecho esos tres puntos, vamos a agarrar hebra y vamos a trabajar en este punto de aquí. O sea, vamos a dejar uno y trabajamos en el siguiente. Agarramos hebra, dejamos uno y trabajamos en el siguiente. También pudiesen hacerlo entre los dos puntos. Yo no recomiendo hacerlo así porque se abre un poco y hay que tratar de que no nos queden hoyitos en el tejido. Aunque estos abriguitos se componen de dos piezas, se les pone un body en la parte de abajo, no es bueno dejarle hoyito. Agarramos hebra, dejamos uno, en el siguiente un punto alto. Otro punto alto y así vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Ya de aquí en adelante solamente se va a trabajar eso. Ustedes pueden ir combinando los colores, cambiando los colores a su gusto. Lo pueden trabajar recto, también lo pueden trabajar solamente con puntos altos. Lo pueden trabajar con punto cruzado también. El punto cruzado se hace de la siguiente manera. Agarramos hebra, tomamos un punto de enfrente, lo hacemos. Agarramos hebra y tomamos un punto de atrás y lo hacemos y ya ahí nos queda cruzado.
Agarramos hebra, tomamos uno de enfrente y tomamos uno de atrás. Y así nos va quedando cruzadito. En este caso yo estoy trabajando solamente dos puntos en el mismo punto. Y es lo que voy a ir trabajando por todo el abrigo. ¿Por qué medida vamos a trabajar esos puntos? Vamos a colocarlo así. Y les voy a decir. Desde la parte de arriba hasta, o sea, largo total. Desde aquí arriba hasta 24 centímetros. Porque va a llegar a 24 centímetros y medio cuando le demos la vuelta de terminación. Entonces vamos a trabajar. Ya aquí tenemos, desde aquí hasta, o sea, en color gris tenemos 8 centímetros. Vamos a trabajar toda esta cantidad de centímetros hasta los 24, que va a ser el largo del abrigo. Yo voy a ir haciendo cambios de color y ya se los muestro cuando esté listo. Pues bien, ya yo he adelantado bastante por aquí el abrigo. Ya le hice el total, el largo total de punto sobre punto. O sea, todavía no le he hecho la vuelta para terminar. Y aquí tenemos 24 centímetros, 20 centímetros de ancho. Le hice la manguita, ya le hice una 16 centímetros. Esas son las medidas. Vamos a ver acá en el cuello. Tiene 11 centímetros aproximadamente. Pero ya luego eso lo vamos a cerrar cuando hagamos el final. Les voy a explicar cómo vamos a hacer la parte para los botones. Donde vamos a colocar los botoncitos. Y luego les explico cómo van a hacer lo de la manga. Vamos a elegir aquí el color con el que vamos a trabajar el área de los botones. En mi caso yo lo voy a hacer con azul. Con gris. Para la parte de los botones lo voy a hacer con el color gris. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar desde acá arriba, desde el primer punto. Vamos a ir tomando cada una de esas cadenas y vamos a hacer un punto en cada uno de esos, de esas cadenitas que están ahí. Recuerden que cuando subimos lo íbamos haciendo con dos cadenas, entonces en cada una de las vueltas van a ir dos puntos. Dos, 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 dos y así hasta llegar a la parte de abajo. Vamos a ir haciendo dos puntos en cada vueltica. En esta parte de aquí es que van a ir colocados los botones y en la otra parte van a ir los ojales. Este abrigo realmente no tiene mucha relevancia si se le coloca del lado derecho o del lado izquierdo los botones, porque esa parte va para la parte de atrás, queda en la parte de atrás. Este, el frente de él es la parte que no tiene abertura. Vamos a ir tomando un punto, un punto, un punto. Y cuando lleguemos al final nos vamos a devolver. Nosotros vamos a hacer aquí en esta parte un total de cuatro vueltas de punto sobre punto. Bien, ya cuando llegamos aquí al final, entonces nos vamos a hacer una cadena y giramos y comenzamos hacia arriba. De nuevo, vamos a ir haciendo punto sobre punto. Ya que estamos formando la parte donde vamos a colocar los botones.
Bien, ya yo terminé con mis cuatro vueltas y quedamos aquí en la parte de arriba. Yo quiero cerrar un poquito el cuello y lo voy a hacer con el mismo punto al relieve. Entonces, fíjense, voy a hacer aquí una, dos cadenas que van a representar un punto alto. Aquí en el siguiente voy a hacer otro punto alto. Eso no lo voy a tomar a relieve, obviamente. En el siguiente sí lo voy a tomar por abajo. El que sigue lo voy a tomar por arriba. Y ahí sí voy a ir tomando punto, uno por delante, uno por la parte de atrás. Y así al relieve para irle cerrando un poquito el cuello al abriguito. Cuando lleguemos aquí al aumento, donde hacíamos los aumentos, allí nos vamos a saltar dos puntos para que nos quede más cerradito. Por ejemplo, este que está aquí yo no lo voy a tomar, yo voy a tomar el siguiente. Allí. Ese sí lo tomo. Entonces, el que le sigue no lo voy a tomar, voy a tomar el otro. Allí. Eso me va a ayudar a que se cierre un poquito más. Y lo mismo voy a hacer en la otra esquinita. Me voy a saltar dos puntos allí. No dos puntos seguidos, sino dos puntos alternados. Bien, voy llegando aquí a esta parte. Entonces aquí me voy a saltar este punto, tomo el siguiente. El otro sí lo voy a tomar bien. Me salto otro. Y así lo voy a ir haciendo, de igual manera en los otros lados. Y ahí se va viendo ya el cuellito más cerradito. Así. Bien. Voy a llegar al otro lado y empezamos con la parte de los botones. Bien, una vez que ya hayamos llegado aquí al otro lado, vamos a hacer una cadena, otra cadena y vamos a bajar aquí. Bien. Y vamos a comenzar a hacer el mismo proceso que hicimos del otro lado. Vamos a ir haciendo puntos bajos en cada uno de los punticos que encontremos allí. Bien, después de haber llegado aquí al final, vamos a devolvernos y vamos a hacer la parte de los ojales. Bien, para la parte de los botones, yo le dejo una distancia aproximada de 5 centímetros entre botón y botón, 4 centímetros y medio, para ser más específica. Ahí aproximadamente. Entonces aquí le voy a colocar uno acá, otro acá. Me voy a guiar por las divisiones que hice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y le voy a poner uno aquí abajo. Porque aunque le voy a hacer una vuelta de disminución de punto al relieve, voy a hacer una vueltica aquí abajo de punto al relieve, va a recoger un poquito, pero no quiero que eso me vaya a quedar así abierto ahí. Entonces voy a iniciar haciendo un ojal aquí abajo, otro aquí, otro aquí, otro aquí, aquí y aquí. Luego me devuelvo y luego, bueno, ahí vamos. Seguimos con la explicación. Aquí voy a hacer una cadena. En el siguiente
un punto bajo, voy a hacer una, dos cadenas y voy a dejar aquí abajo uno de distancia, un punto de distancia. ¿Por qué uno? Porque los botones que estaré utilizando no son tan grandes, son pequeños, entonces no puedo dejar mucho espacio aquí abajo de separación para que no se vaya a salir. Entonces sigo trabajando puntos bajos, y cuando llegue aquí voy a hacer entonces otro ojal. 1, 2, dejo 1 en el siguiente punto bajo. Así voy a ir haciendo. Así van quedando. Ya yo hice el último ojal aquí en la parte de arriba. Hice uno, dos puntos bajos. Y voy a hacer un tercer punto bajo aquí. Y voy a girar en el siguiente. Hago un punto bajo, otro punto bajo. Y ya voy a llegar aquí donde está mi primer ojal. Ahí voy a rellenar 2, 3, 4 y 5. Y ahí está mi primer ojal. Voy a hacer puntos bajos. Y cuando llegue al siguiente ojal, voy a hacer tal cual lo mismo. Voy a hacer 5 o 6 puntos allí dentro de ese ojal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí. Así voy a hacer en cada uno de los ojales hasta llegar allá al final. Bien, ya yo llegué aquí al final rellenando mis ojales y voy nuevamente a hacer otra vuelta de puntos bajos para subir. Y le voy a dar otra vueltica más aquí en el cuello, porque yo quiero que el cuello quede un poquito más recogido. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Subimos con puntos bajos. Llegamos aquí al cuello. Hacemos otra vuelta de punto a relieve. Damos toda la vuelta. Bajamos por aquí. Y ya entonces aquí le damos las últimas dos o tres vuelticas de punto a relieve. Ya finalizamos con esa parte. Entonces vamos a ir subiendo con puntos bajos. Bien, ya llegué aquí arriba y así se ve. Bien. Hacemos entonces una, dos cadenas. El siguiente punto lo vamos a ir tomando ya de una vez a relieve, porque ya esta es la parte del cuello. Entonces, seguimos tomándolos al relieve y solamente vamos a saltarnos los puntos de ahí en las esquinas. Allí es que nos vamos a saltar puntos.
De resto, todo lo vamos a hacer igualito como está. Bien, llegué ya aquí a la parte del cuello y simplemente lo que voy a hacer es bajar con una vueltica de puntos bajos allí. Bien, ya yo entonces llegué aquí al final, así se ve la parte del final. Y aquí voy a hacer una, dos cadenas. En el siguiente voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente voy a hacer un punto alto, pero ya tomando al relieve. El otro por la parte de abajo. El otro por la parte de arriba, el otro por la parte de abajo. Y así. Solo voy a ir haciendo hasta llegar al otro extremo. Bien, ya yo terminé aquí. Y le voy a... Voy a cortar la hebra. Lo voy a dejar hasta ahí. No le voy a hacer más vuelta. Ya esa hebra la voy a esconder con la aguja lanera. Allí. Ya luego la escondo con la aguja lanera. Para hacerle el brazo, bueno, ya los botones ustedes se lo colocan de acuerdo al tipo de botón que vayan a colocar. Yo le pongo una hebra, por ejemplo. Esta hebra está un poco corta, solamente les voy a mostrar. Allí yo le pongo una hebra así, le hago un nudito, lo ubico en la posición en la cual quiero que quede, tomo acá, otro puntico. No voy a amarrar todavía porque esa hebra está corta, solo le estoy mostrando cómo lo van a hacer. Y le doy varios giros acá en la parte del botón, hacia un lado, con el otro le doy un giro hacia el otro y hago el nudo, ¿no? Ahí no lo voy a apretar. Hago el nudo y ya luego lo que me quede de hebra yo lo voy escondiendo por ahí. Bien. Eso es con los botones. Con la parte de acá del brazo, vamos a hacer dos vueltas en el color gris. Vamos a iniciar por la parte de abajo, acá. Recuerden que aquí tenemos cinco puntos, que fueron los cinco puntos de las cadenas que hicimos. Yo acostumbro a realizar una disminución, un punto, una disminución, para que los brazos no queden tan anchos. Entonces inicio acá con mi punto alto, o sea, hago dos cadenas que van a representar mi primer punto alto. Agarro hebra, en los siguientes dos puntos hago una disminución voy a continuar tejiendo entonces punto sobre punto. Aprovecho de ir escondiendo esa hebra. Punto sobre punto, punto sobre punto. Y cuando vaya llegando al otro lado, entonces lo termino con una disminución. Ya después de ahí, simplemente voy a trabajar punto sobre punto hasta el final, en el cual voy a hacer el punto al relieve. Voy a terminar esta vuelta, les voy a explicar cómo lo van a hacer.
Y ya les muestro al final cómo quedó. Este abrigo lleva un corbatín. Ese corbatín se lo voy a dejar en un videito corto. Se lo voy a dejar en otro video para que lo haga. Le voy a dejar dos formas en las cuales pueden hacer el corbatín. Dos formas súper, súper fáciles. Bien, y aquí voy yo terminando la vuelta y en los últimos dos puntos que tengo voy a hacer una, perdón, voy a hacer una disminución. Uno, dos, disminuyo y cierro mi vuelta. Bien. Ahí me va a quedar mi bracito, no va a quedar tan ancho. Y voy a ir tejiendo, combinando los colores. Por ejemplo, aquí yo hice dos vueltas de gris, cinco vueltas de azul, una de gris, cinco de azul, una gris, cinco azul. Y finalicé aquí con punticos al relieve y una vueltica de punto bajo. Entonces ustedes van a hacer su manga así, trabajando punto sobre punto, hasta que les mida 16 centímetros. Allí. Ya tengan esa medida, lo pueden hacer. Me acompaña una pelota de mi bebé. Entonces, ahí 16 centímetros. El ancho es de 7 centímetros. Por si acaso están utilizando otro grosor de hilo. Entonces, ya ustedes lo hacen así, ya lo tenemos listo. Colocan sus botones. Y pues así. Así va quedando.